Nuestros amigos que nos ven a través de la página de Expresión Vital. Buenas tardes a todos, gracias por estarnos sintonizando a través de Facebook. Esta tarde tenemos cosas muy interesantes, nada más quisiera que me ayudaran ahí a checar la transmisión, por favor. ¿Lo están recibiendo bien en su teléfono? Perfecto. Ahí está todo, ya. Nada más que no me veo. Ahí está. Me veo al revés. Bueno, ahí estamos. No sé por qué me veo al revés. Algo está pasando. Pero bueno, ahí me comenta Isla de los saludos. Bueno, hoy es 20 de julio de 2019, que estoy viendo aquí el anuncio de. El día de ayer fue 16 de julio de 1969, donde pues se celebró, el 16 de julio de 1969 fue el alunizaje del primer hombre que caminó sobre la luna. La tripulación fue Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Esos tres hombres llegaron a la luna por primera vez. Una tripulación americana donde pues el día 16 de julio se celebraron 50 años de haber llegado a haber puesto el pie el hombre en la luna. Bueno, hoy tenemos grandes cosas, hoy tenemos un invitado también muy especial. Les quiero agradecer a nuestros amigos de Danger Disco que nos permiten transmitir aquí desde su estudio a través de Expresión Vital. Gracias por sintonizarnos, de verdad. Un agradecimiento especial para Danger Disco, que muy amablemente nos prestan sus estudios. Y la invitación para todos aquellos DJs que deseen venir aquí al programa, con todo gusto, de verdad. Si gustan contratar a Danger Disco, pueden hacerlo a 922-128-2745. Otro de los patrocinadores, Voto Pulido, 922-191-1736, con el famosísimo Tello, por ahí anda ahorita en algún evento. Hugo Lezama, Singer Showman, también tiene su página, tiene su fanpage, también Hugo Lezama va a estar de nuevo con nosotros. El Jarabito en la calle 23 de la Colonia Petrolera, también pasen a disfrutar sus ricas bebidas y sobre todo unas costillas a las Sánchez bastante ricas. La Cueva de Santos,
que también es otro de los patrocinadores en la Avenida Heroico Colegio Militar de la Colonia Petrolera, frente al Oxxo, no hay pierde ahí, casi esquina con calle 21. Domino's Pizza, muchas gracias a este patrocinador también importante que está enfrente de la plazoleta de Lázaro Cárdenas. Ahí pueden solicitar las especialidades de lo que es Domino's Pizza. A Tortería Xangó en Manzanillo número 4, Colonia Palmar. También un saludo, muchas gracias a Quique, que también por ahí nos están retransmitiendo. Yo quiero saludar también a todos los que están cumpliendo años en este día. Muchas gracias por estar con nosotros. Y de verdad, muchas gracias a todos. Estamos checando lo que es la transmisión. Y de verdad les agradecemos a todos que nos estén sintonizando. Si tienen algún saludo, por favor, háganoslo llegar a través de la página. Tenemos unas cosas... algunas cosas que regalar en este día. Se me congeló aquí la imagen, que no he podido todavía destrabarla, pero bueno, vamos a regalar dos USBs de Danger Disco. También tenemos una USB de Power Play. Ya la USB anterior de Power Play se la llevó Genaro Morales, nada más que no se la hemos podido hacer llegar. De verdad, se la vamos a hacer llegar con gusto. Genaro Morales, si te puedes comunicar al 922 228-9768, por favor, de verdad te lo vamos a agradecer. Estamos esperando que te comuniques para ponernos de acuerdo cómo te la hacemos llegar. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan, de verdad, a través de Expresión Vital. Bueno, pues hoy tenemos un invitado que va a platicar con nosotros algunos recuerdos de los 80s, de verdad, está... bastante bueno lo que vamos a regalar hoy. También tenemos un paquete, un kit para la caminata canina. Mañana a las 9 de la mañana hay una caminata canina donde va a empezar desde el Monumento a los Niños Héroes en la Colonia Petrolera a las 9 de la mañana, si no mal recuerdo. Los invitamos para que lleven a sus mascotas. Es una caminata canina bastante interesante. Vamos a regalar un kit. El kit contiene alimento para su cachorro o su perro, aditamentos, y creo que también un boleto para una rifa. Y se entregaría mañana en la misma caminata por parte de nuestra amiga Jessica Cueto. La verdad que es interesante lo que va a suceder mañana ahí en la caminata canina. Los esperamos a las 9 de la mañana ahí en el Monumento a los Niños Héroes. De verdad que queremos que esta caminata sea bastante grande, porque los perritos pues son unos animalitos que pues nos hacen compañía, y la verdad que es bastante bueno hacer estas cosas que pues promueven la cultura de pues tenerle cariño a los animales, ¿no? No nada más a los perros, pero bueno, en esta ocasión toca a los perritos. Una caminata canina a partir de las 9 de la mañana. La primera persona que me escriba un mensaje que diga "yo amo a mi perro" se va a llevar ahorita, lo anotamos enseguida para regalarle el kit de la caminata canina. Un mensaje que diga "yo amo a mi perro" y con eso se llevan el kit. Tenemos también unas cortesías, 5 cortesías que nos está regalando nuestro amigo de los tacos, las taquizas de la portada, así se llama. Son 5 cortesías. ¿En qué consisten estas cortesías? Por una cierta cantidad tú puedes comer todos los tacos que quieras, imagínate nada más. Entonces son 5 cortesías para las personas que nos manden un mensaje en esta ocasión diciendo yo amo la música. 5 personas, por favor, en lo que transmitimos la entrevista aquí con nuestro amigo, el invitado de hoy. Y también tenemos 2 micheladas de la Cueva del Santos, 2 micheladas. Y también nos dice Álvaro Lezama, nos hace llegar que también va a regalar otras 2 micheladas para la persona que nombre 3 bebidas que preparan ahí en la Cueva del Santos, los nombres originales.
de tres bebidas que prepare la Cueva de Santos. ¿Cómo se llaman? Tres bebidas. La persona que nos diga, mira, se llama así, así, así. Se lleva dos micheladas ahí preparadas en la Cueva de Santos, unas especialidades bastante buenas. Y bueno, continuamos con nuestra transmisión. Estamos al aire en vivo a través de Expresión Vital. Ya me hice bolas aquí con esta transmisión porque no le encuentro aquí a mi teléfono, a la tablet, donde me quedé. Pero bueno, en esta tarde tenemos cosas muy interesantes. Gracias a todos los amigos. Hoy es Día del Amigo, Hoy es Día del Amigo. Bueno, debe ser todos los días, pero bueno, en el calendario, digamos, de lo que es la mercadotecnia, dicen que hoy es el Día del Amigo. Así que a lo mejor hoy se van sin permiso varios, o les dan permiso, o simplemente no piden permiso y llegan tarde, porque es Día del Amigo y hay que festejar el amigo. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Expresión Vital, y pues también un saludo para mi amigo Lázaro García, que es el director de 60 Minutos allá en Villa Cuchapa. Estoy platicando con él y tenemos cosas muy interesantes que vamos a aterrizar. Hay algo que quisiera yo platicarles. Estuvimos trabajando anteriormente en la plataforma de QVO Multimedios y ahora estamos de manera independiente trabajando en la página de Expresión Vital, una página ya propia. Y bueno, agradecemos muy atentamente a las personas de QVO Multimedios. Desafortunadamente ya no estamos elaborando con ellos. Y pues quisiera yo aclarar que pues no se puede ocupar el nombre del programa porque ya está registrado en otros proyectos, y pues el contenido del programa tampoco se puede reproducir a través de esa página de QVO Multimedios. Les agradecemos mucho. No, nunca terminamos en malos tratos, y precisamente nos independizamos para tener más apoyo de los patrocinadores y de los amigos que se suman, como por ejemplo Danger Disco, que pues se pone a la disposición de ustedes y que nos presta amablemente su estudio de grabación, aquí donde practican los DJs, aquí donde pasan los DJs en vivo. Y bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias a QVO Multimedios. Ya no hay relación con esa página, así que estamos acá en Expresión Vital, en una página personal, una página elaborada por los amigos que están sustentando este proyecto, que viene bastante bueno más adelante. Estamos pendientes con la subida de los videos, para tratando de que pues no tengamos problemas con el copyright, y la verdad que pues estamos batallando un poquito con eso. Están pendientes subir el video de Jesús Domínguez de la semana pasada y otro video de Alberto Veneno DJ, que ya subimos uno en la página de Expresión Vital. Estamos cuidando el aspecto del derecho de autor para que no nos corten la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a dar paso para que nos acompañe uno de los grandes amigos de hace muchos años que yo tenía sin verlo. La verdad me da mucho gusto en esta tarde. Por eso escogí algo de hype para recibirlo, porque es un amigo que pues es muy conocido aquí en Minatitlán, y sobre todo en el ambiente de las discotecas. Y bueno, vamos a platicar en esta tarde con el licenciado René Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde. Adelante, mi amigo René, bienvenido. ¿Cómo? Ya estás aquí con nosotros. Esto es, aquí está mi amigo René. Adelante, René, si gustas tomar asiento. Hoy tenemos un solo micrófono, pero aquí lo compartimos, no te preocupes. Para quienes conocieron Sala de Fiesta, bueno, una empresa que pues fue creada por su padre, el ingeniero Rentería, que en paz descanse. Y bueno, vamos a platicar acerca de todo esa época, y sobre todo de todos los proyectos que el ingeniero Rentería dejó, y que la juventud en los 80s, que fue el boom de esos proyectos, y quizá un poquito antes, a finales de los 70s, empezaron pues el apogeo de la música disco, y después de la música de discotecas, que ya se vamos a platicar acerca de todo cómo
evolucionaron los cambios en cuanto a las discotecas y sobre todo al legado que dejó el ingeniero Rentería. René, muchas gracias, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Power Play. Muchas gracias, Jorge, un gran saludo a todo tu auditorio que nos está sintonizando en esta plataforma. Efectivamente, soy portador de, ahora sí que una herencia en el ámbito empresarial de aquí de Minatitlán. Mi señor padre fue ahora sí que iniciador de unos negocios que mucha gente recuerda, obviamente el que acabas de mencionar, Sala de Fiesta es uno de ellos, el Tropidisco Tiempo Feliz es otro, y pues estamos a la orden a lo que quieras preguntar. Pues la verdad que mucha gente te recuerda porque pues tú eras parte de la noche, de la tardeada, de aquellos aquellas épocas doradas en donde la juventud iban a unas, otros iban a otras, preferían el ambiente de unas. En sí, había diversión, lo que no había en Coatzacoalcos en aquella época. Minatitlán tuvo un boom en aquellas décadas. Si mal no recuerdo, empezó lo que fue Sala de Fiesta, empezó llamándose Los Conejos. Platícame un poquito de la historia de esa discoteca, que creo que empezó a mediados de los 70, algo así más o menos. Sí, así es. Sala de Fiesta, se llamaba Restaurante Sala de Fiesta y el símbolo eran unos conejitos. Por cuestiones así de cierto cariño hacia ese animalito, es de que mi propio padre le gustaba llamar a esa negociación Los Conejos, vamos a Los Conejos, y así se le quedó Los Conejos. Sí. Lo cierto es que su nombre era Restaurante Sala de Fiesta. Sí. Entonces, el giro, obviamente, era un restaurant bar. Sin embargo, fue inaugurado el 6 de junio de 1975. Entonces, en ese año pues no había discotecas. Vinieron hasta 1978 con el auge de Fiebre de Sábado por la Noche, esa película, y en esos años como que los negocios, sí, que tenían una mezcla de entre restaurante y centro nocturno evolucionaron a lo que nosotros llamamos después discoteca o discoteca. Sí. Y paralelamente a todo eso, la profesión del operador de cabina evolucionó y nos llegó un término de los Estados Unidos que era el de disc jockey, y por su abreviatura, DJ. Entonces, ese oficio, ese trabajo, se fue profesionalizando poco a poco. Entonces, los restaurantes bar con mezcla de centro nocturno evolucionaron y ya nada más se tocaban puros discos. Sí. Entonces evolucionó con el nombre de discoteca. Así es. Pero como había mucha influencia de los Estados Unidos, el término nice, para llamar a este tipo de negocios, era discoteca, ¿no? Sí, sí. Discoteca, ¿no? Pues que tal negocio, discoteca, discoteca. Pero en realidad aquí en el español es discoteca. Sí, sí, sí. Y ese nuevo giro que se le dio a este tipo de negocio, pues ya ahorita ya lo conocemos como antro, pero bueno, pero pues realmente sí, ha evolucionado. Así es, ha evolucionado el nombre, ¿no? A mediados del 75 empezó, sí, ¿verdad? Platícame un poquito quiénes pasaron como DJs de los amigos que conocemos, quiénes empezaron. ¿Hasta qué año funcionó Sala de Fiesta y más o menos qué cantidad de gente llegaba y qué días trabajaba Sala de Fiesta? Sí, mire, Sala de Fiesta, sus DJs, bueno, empezaron, déjeme decirle que eran mujeres las que operaban la cabina de Sala de Fiesta. ¿Mujeres? Eran mujeres. Posteriormente, ya en Coatzacoalcos había una discoteca en un hotel, y uno de los operadores de cabina ya era el más profesional, y entonces en esa ocasión pues me fue a pedir trabajo, no sé por qué razón dejó allá su trabajo, pero
con nosotros el primer DJ profesional, se llamaba Misael Monforte Ceballos. Sí. Él era lo más parecido a los DJs actual. Ya empezaban a utilizar las tornamesas con pitch, que por cierto conservo una de esas tornamesas que usaba el señor Misael. Pero de ahí vinieron otros DJs, uno Elías, una persona que después se hizo abogado y ya sé que se quedó ahí en Jalapa. También hubo uno que se llama Siroco Al Capone, que todavía vive. Sí. Se llama él Juan del Rosal, también fue DJ de Sala de Fiesta. Y posteriormente vinieron más personas que ya tenían sonido, luz y sonido. Algunos de los dueños venían a trabajar con nosotros y recuerdo particularmente a uno, un amigo que se llama Germán Toledo, también fue DJ de Sala de Fiesta. Sí. Muy bien, hay dos etapas del Sala de Fiesta. Sí. Sala de Fiesta de 1975 a 1984 tenía cierta forma, o sea, pero hubo una remodelación en el año de 1983 que se concluyó en el año de 1984. El Sala de Fiesta original tenía una capacidad de 300 personas y el Sala de Fiesta que emergió a partir de 1984, ese tenía una capacidad para 1200 personas. Comento que por el año de 1983, ya cuando ya habían DJs profesionales, se nos ocurrió traer de la Ciudad de México a un DJ que se quedó y vive aquí y pues hizo su vida aquí. Se llama el señor Luis Guantearreta. Vino de la Ciudad de México, ¿verdad? Vino de la Ciudad de México. Luis, pues nos conocimos allá en el Distrito Federal. Lo invité y pues a él le gustó el ambiente y se quedó aquí. Trabajó muchos años con nosotros y pues ya después se asentó aquí, se hizo licenciado. Ahorita ya sé que se dedica a otras cosas. Pero él fue el primer DJ que digamos que marcó escuela. A raíz de Luis Guante, pues ahora sí que muchos aprendimos, porque yo también le hice a esa cuestión del DJ, pero estamos hablando de Hanner, estamos hablando de Isaac Dichi, etcétera. Hubo una escuela que ahí emergió de Sala de Fiesta y pues realmente en ese entonces los testimonios que nosotros tenemos de esos DJs son todavía unos cassettes de la música mezclada de aquellos años. Tengo algunos que conservo, pero ahorita no tengo donde ahora sí que reproducirlos. Sí, hay que darle un poco de tratamiento, porque ya saben, la cuestión de la humedad y eso, se tienen que limpiar las cintas, pero con todo gusto vamos a proporcionar uno de esos. Sí, entonces, claro, en todo este tiempo, pues los discotecas o las discotecas evolucionaron y se profesionalizaron, porque se ponían discotecas por todos lados, incluso en los puertos turísticos había muchas famosas. A mí me tocó conocer una que se llamaba en Acapulco Magic, después una cadena de que se llamaba Magic Circus. Bueno, yo conocí el Magic original 1986, 87, por ahí así. Entonces todas esas ideas, pues de alguna forma mi señor padre supo capitalizarlas para introducirlas por este lado. En 1988 se dio otra remodelación de Sala de Fiesta, pero en cuanto a las luces, entonces ya empezaban las cuestiones eran mecánicas, ¿no? Lo precursor de lo robótico, porque eran motores eléctricos que hacían que unas luces dieran vueltas en varios giros, y eso era muy atractivo para la gente. Pero bueno, eso es la segunda parte de Sala de Fiesta. Aquí mis amigos de Danger van a sacar algún aparatillo por ahí que reconstruyeron y espero que pues lo disfruten cuando esté en su apogeo, que esté bien este aparato. Y pues esa es la cuestión de Sala de Fiesta. Quiero decirles que en el año 1980
ya con el auge de las discotecas, emergió otro negocio de, ahora sí que del grupo de nosotros, que era Tropidisco. Claro que en ese año de 1980 no se llamaba Tropidisco. Tenía un nombre asociado a un símbolo religioso. Entonces, finalmente se le cambió, duró como 2 años, se le cambió al nombre a Tropidisco Tiempo Feliz, que es el que actualmente todavía tenemos. Y en cuanto a la música tropical, pues era más difícil mezclarla, porque pues las grabaciones de la música tropical se hacían en vivo, con bateristas en vivo. En el caso de la música disco, pues ya eran cajas de ritmo que marcaban perfectamente, ahora sí que el beat de alguna canción, y hacían más fácil mezclarla. En el caso de la música tropical, tardó un poco más en ser parte de una noche disco, pero ahora sí que ahí interviene la cuestión de arriesgar, ¿no? Se intentó con la nueva tecnología, las nuevas tornamesas, pues se pudo hacer de Tropidisco ahora sí que una discoteca con un giro diferente, porque tenía ya música tropical para ambientar y para bailar toda la noche. Entonces, y bueno, los DJs de Tropidisco también evolucionaron. Antes prácticamente no se mezclaba la música tropical, prácticamente se tocaba una canción, al terminar se ponía la otra y así. Pero ya con el tiempo ya se fueron empalmando, parecido a la música disco. Y bueno, DJs, pues el Zorro Rojo primero fue DJ de Tropidisco, ponía la música. De ahí vinieron varios, Roberto Dionisio. ¿Cómo se llama el Zorro Rojo? El Zorro Rojo se llama Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel Díaz, mejor conocido como Zorro Rojo. Pues ahí. Sí. De ahí la persona que menciono, Roberto Dionisio. Pero también hubo algunos que, por mencionarlos, Nahum Montiel Guillén fue uno de ellos que trabajó con la competencia y después se adaptó con nosotros. Estaba Luis Romárico, que también trabajó también con nosotros ahí en Tropidisco. Nahum, bueno, varios, Veneno también, Veneno, y así, ¿no? Hay muchos. Tuvimos algunas ocasiones así tristes también en cuanto a DJs. Pero bueno, pues son cosas ahora sí que prácticamente de, claro, de toda empresa que evoluciona. Así es. Pues toda una historia, la verdad. Tu padre tuvo una visión bastante grande, y sobre todo que fue una visión dirigida a la juventud. Eran otros tiempos para los jóvenes que nos están viendo, en donde podías divertirte sanamente, ¿no? Eran tiempos diferentes, como tú dices. Se llamaban discotecas, más que nada porque pues ahí se guardaban los discos, y el disc jockey era el manejador o el que guiaba la música en la noche. Y ahorita se llaman DJs porque son dos letras, ¿no? La D y la J, ¿no? Son las, en inglés, las abreviaturas de disc jockey. Y la verdad, una historia de sala de fiesta impresionante, porque sala de fiesta era la más grande, la discoteca más grande de aquí de Minatitlán, y sobre todo que los domingos era el punto de reunión. El punto de reunión los domingos era sala de fiesta. Incluso llegaron muchos artistas famosos ahí. Platícanos, ¿qué artistas llegaron a sala de fiesta? Sí, claro, esa fue una faceta. Fue difícil tener lleno el establecimiento, pero sí había rutinas, ¿no? Los viernes había lucha libre, los sábados, ahora sí que no cada semana, pero sí se presentaban funciones de box en vivo, y los domingos la tarde era juvenil. Y obviamente en esos eventos especiales sí llegó a venir Luis Miguel cuando era un niño. ¿En qué año? Y no lo recuerdo, era un niño. Estaba empezando, le estaba cambiando la voz.
pero sí recuerdo que esa ocasión fue algo muy especial. Yo vivía en la Ciudad de México y me tocó hacer una labor de, ahora sí que embarcar los aparatos que traía Luis Miguel, que en entonces no nos imaginábamos qué tanto equipo iba a traer, pero realmente era una producción muy grande y tuvimos que rentar unas Storton para poder hacer llegar el equipo. Y todavía los músicos, sus instrumentos, los transportaron en el avión, porque pues en ese entonces se podía, y pues la producción, la parte fuerte, Luis Miguel, los músicos, se vinieron en avión. Entonces, ese fue el artista, digamos, más importante, sí. Pero obviamente estuvo también Francis, que en paz descanse también estuvo. Bueno, también había unos grupos que también se presentaban. Yo recuerdo haber visto a los Flamers de Veracruz, a los hermanos Santos de San Andrés. Venían muchos grupos. Yo recuerdo a Lupita D'Alessio también. Sí, también. Antes, en la primera etapa de Sala de Fiesta, vino una cantante en ese tiempo de moda que se llamaba Manuela Torres. Manuela Torres, que tiene una voz muy bonita. Sí, vinieron varios artistas. Obviamente, también vino en alguna ocasión el mago Chen Kai. Estuvo ahí. Y sí, es difícil ahorita recordar, porque ya me ataca el Alzheimer. Fíjate que tenemos saludos, te mando saludos. Robin Gutiérrez dice que tu padre marcó una gran etapa en los 80s. Dice saludos al ingeniero, a él, al licenciado René y a su papá, que marcó toda una época en Minatitlán. Gracias por darnos tanta diversión en los años 80s. Saludos también para Patricia Zapata, que nos está viendo. Saludos para Jesús Domínguez, Gerardo Villalobos, Víctor Figueroa, que nos está viendo, Marcelo Fuentes, Ramón Hipólito. Para Jesús Domínguez también desde hace rato. Robin Gutiérrez, pues más saludos. Ada Graciela, un saludo también para Erika Leiva. Hablar de Sala de Fiestas, señores, es hablar de un monstruo, porque era una diversión, pero en grande. O sea, era, yo creo que a nivel estatal la más grande. Yo creo que sí, porque en Coatzacoalcos, en aquellas épocas, yo creo que no había tanta diversión. El auge de las discotecas era nulo, eran centros nocturnos en Coatzacoalcos, ¿no? Quizás no le invirtieron para llegar a tener lo que había aquí en Minatitlán. Ahorita que mencionas a Misael Monforte, fíjate que me tocó trabajar con él cuando yo llegué a Cocos Disco. Yo admiraba a Misael. Me grabaron en alguna ocasión dos cassettes. Y pues en alguna ocasión le dije a mis amigos, pues yo quiero conocerlo. Y me llevaron, tenía 15 años, yo me pintaron bigotes, me pusieron otra ropa para que yo me viera más grande. En fin, le dieron una lana al chavo de la puerta para que yo pudiera entrar. Y le dijeron, bueno, nada más que no vaya a tomar el chamaco, no, sale. Y bueno, yo iba a conocer al DJ, a mi ídolo en aquel tiempo, Misael Monforte. Y resulta que no llegó, y me acuerdo a Javier Medero con su novia Tere en aquel momento. Estaban en la cabina buscando discos y ya iban a ser las 9, y olvídate, estaba desesperado, hasta que mis amigos le dijeron, bueno, aquí está mi cuate. Pero en realidad yo mezclaba con el Luis Sonido, que empezábamos a tener, y bueno, ya conocí la música, pero entro a cabina y me quedo. Le gustó la noche, pero cuando llegó Misael la otra semana, ya ahí fue la bronca, porque pues los celos, ya sabes, ¿no? Pues ahí siéntate, ahorita vamos a ver. Pero así conocí a Misael, pero fíjate que sí es importante saber que Misael empezó ahí. Tengo fotos y luego le vamos a subir el video de Misael para que lo conozcan, y no sé si después nos puedas hacer el favor de proporcionarnos algunas fotografías por ahí para ir haciendo un collage de lo que nos estás platicando, René, en esta tarde. Y bueno, saludos a nuestros amigos. Estamos regalando un kit para mañana, para la caminata canina. Salud para Guadalupe Fuentes Vázquez, un saludote, que también iba a Sala de Fiesta. Mañana es una caminata canina a las 9 de la mañana. Llévense el kit que contiene
alimento para perro, tiene algunos accesorios para el perrito y también un boleto para una rifa que se va a llevar a cabo en este evento. Mañana se hará entregada ese kit en la caminata canina que comienza desde el monumento a los niños héroes en la colonia petrolera al centro, creo que es. Entonces la primera persona que mande un saludo, que diga yo amo a mi perro, se lleva ese kit entregado mañana por Jessica Cueto, una de nuestras compañeras de Expresión Vital, y pues será a las 9 de la mañana ahí en la plazoleta del monumento a los niños héroes en la colonia petrolera. 9 de la mañana, caminata canina, lleven a su perrito, lleven a su mascota. También le recomendamos que lleven su bolsita para que recojan las heces de los perritos que dejan ahí en la calle y no quede ninguna suciedad en la calle, para que vean que todo fue en orden. Y bueno, René, vamos a seguir platicando contigo acerca de Sala de Fiesta, un referente importante de los 80s. Ya estuvo aquí Hanner, ya estuvo aquí Isaac, Luis Guante todavía no lo hemos podido contactar, creo que es maestro en la escuela Teresita, creo que da más clases de inglés. También aprovecho para mandar saludos a mi amigo Alejandro Luría, que nos está viendo en la Ciudad de México, a un gran amigo de Luis Guante. Vamos a contactarlo a Luis para ver si viene a platicar con nosotros. Les decimos que vamos a tener set de DJs en vivo. Va a mezclar Israel Hipólito, y viene Carlos Sánchez de Mouse Disco, y el otro niño, ¿quién es? Jorge Sánchez. Tres DJs que vamos a tener grabados. Estamos haciendo la producción, denos tiempo para subirla, para evitar que nos corten. Ya estábamos platicando con René, que también a través de Facebook luego es difícil transmitir en vivo a los DJs porque por los derechos de autor empiezan a cortar. René, platícame, aparte de Sala de Fiesta, de Tropidisco, también hubieron otros proyectos como Switch y Nayeli. Platícanos acerca de eso, ¿en qué año fueron? Sí, correcto. De hecho, Sala de Fiesta era cuando se remodeló. Se usó la parte trasera del terreno y dejó la parte de enfrente desocupada. Entonces ahí fue que se proyectó y se ejecutó un lugar que era para parejas, que era Nayeli Disco Romántica, y en la parte de enfrente fue un restaurante de comida rápida que se llamaba Todo Pronto. Ah, sí, es cierto. Y después Todo Pronto, híjole, estaba yo en los 80, sí, porque el videobar Switch ese empezó a trabajar en 1990, o sea, estamos hablando de los 80, sí, sí, que estuvo Todo Pronto. Sí. Habrá sido como el 84 que empezó, por ahí así. Obviamente, el Sala de Fiesta inicialmente tenía una cocina industrial, o sea, todo su mobiliario de acero inoxidable, todos los aparatos que pues ahorita ya comúnmente lo vemos aquí en algunos restaurantes que están aquí sobre la Boulevard, institutos tecnológicos que tienen todo eso, pero en aquellos años la Sala de Fiesta era pionero porque tenía estufas industriales, los primeros hornos de microondas ya los tenían, y obviamente era un equipo que déjenme comentarles que todavía algunas de esas piezas las conservo. Existen. Entonces, en el caso de Nayeli, había una disyuntiva, no podíamos hacernos la competencia nosotros mismos. Entonces teníamos en el Sala de Fiesta era la música disco, aquí en la Colonia La Bomba era la música tropical, ¿sí? Y entonces Nayeli fue un concepto para parejas, sí. Su nombre era Nayeli Disco Romántica, sí. Y obviamente, y el videobar que posteriormente se puso, que fue el Switch Videobar, ese estaba enfocado a jóvenes, digamos que juniors, ¿no? que estaban que tomaban la copa y todo eso. Estaba de moda el videobar, ¿no? Exactamente, el videobar, sí, efectivamente, en los 80s fue cuando se pusieron de moda los videos, y los lugares donde proyectaban la música con video, sí, se empezaron a llamar videobares. Entonces el Switch fue uno de los primeros, sí, pero no el primero, porque sí había otros.
Sin embargo, también marcó cierta época, ¿no? Porque la gente prefería el Switch, que era un lugar, ahora sí que lujoso, o sea, bien adecuado, y también tenía su cabinita, tenía su DJ, sí. Tenía también una pistita leve para bailar por aquellos que pues quisieran hacerlo. Y en el caso de Nayeli, pues mucha gente lo recuerda porque estaba enfocado a parejas y realmente la clientela que iba eran parejas. Y era una pistita así abajo, ¿no? Era una pista que estaba, era de parquet, era una parquet de madera, o sea, un parquet muy bonita que tenía un trato muy especial. Era de parquet, sus mesas que estaban alrededor de la pista estaban hundidas. Eran se parecían a unas que estaban en una discoteca del Hotel Camino Real de México que se llamaba el 00, más o menos parecidas, y también una zona de sillas y mesas muy, muy cómodas, acoginadas, todo. Entonces Nayeli, pues sí, hay mucha gente que me recuerda hasta la fecha que ahí se conocieron. De hecho, el eslogan de Nayeli era, Nayeli, aquí no hay extraños, solamente personas que no han sido presentadas. Así es. Ese era su... Un excelente eslogan. Su eslogan. En el caso del sala de fiesta, el eslogan era, y tú, lo máximo, sí. ¿No? Entonces, igual, el Tropidisco tenía su eslogan, que hasta la fecha lo conserva, que es, ambientazo tropical para la gente que ama. Así es. ¿Okay? Entonces... Todo eso, pues son conceptos que mi señor padre pues tuvo la visión de crearlos, de machacarlos a través de la publicidad, que en aquellos años la publicidad se hacía por el periódico y por el radio. Así es. Entonces no había redes sociales, no. Entonces se tenía que hacer publicidad de forma tal que la misma gente visitara el lugar. Y ya después se genera la otra parte de la publicidad, que es la promoción de boca a boca. Porque una clientela satisfecha, en la semana subsecuente, pues platica cómo le fue. Y en ese entonces uno aspiraba justamente a esa promoción, que la propia gente recomendara el lugar. Esa es parte de la historia, de la mecánica, de la idea para que el negocio funcionara. Claro, que hay cuestiones de índole económico que permiten, ¿no? O sea, la zona del sureste veracruzano, pues fuimos beneficiarios en primer lugar de lo que le llamaban el boom petrolero, y obviamente en los años subsecuentes hasta la fecha ha sido la principal actividad económica. Que a últimos años pues ha venido a la baja, pero pues los que estamos en este negocio siempre pretendemos que el negocio emerja en cualquier momento, y estamos ahora sí que en el ánimo de seguir trabajando el mayor tiempo de años que se pueda. Yo la verdad recuerdo todos esos lugares. ¿Quién no ligó en la discoteca, en sala de fiesta, en Nayeli o en Switch, en el videobar? La verdad que era un ambientazo que pues increíblemente lo podía superar cualquier otro lugar, porque era muy grande, y para bailar había para escoger, vaya. Ya la que te decía que no es porque de plano ya era muy, muy agria la persona, pero en realidad son lugares y conceptos que la verdad fueron íconos, y sobre todo en algunos casos pioneros de lo que fueron los lugares para diversión en aquella época, en los 70s, 80s, como bien comenta el licenciado, empezaron a mediados de los 70s en lo que fue sala de fiesta, y los conceptos de comida rápida también que funcionaron de maravilla. Licenciado, había un rumor ahí que ahí en Tropidisco, que había un túnel abajo que salían hasta al cielo, ¿es cierto? ¿O es pura leyenda urbana? Parte de leyenda y parte de verdad. Yo lo voy a comentar hace... se va a descubrir. Lo voy a descubrir, fíjense que bien.
Había ahí en Tropidisco una persona que daba mantenimiento, el señor Fortino. En alguna ocasión me reportaron que había una gotera fuerte. Y entonces, pues el lunes me fui a ver al señor Fortino y le digo, oye, señor Fortino, hay una gotera, ¿ya la viste? Sí. ¿Por dónde está? Me dice, ahí por donde está el túnel. Le digo, a ver, espérate, Fortino. El túnel es una leyenda urbana. Me dice, no, el túnel lo empezamos a construir. A ver, enséñamelo. Entonces ya nos trasladamos a un área del Tropidisco y ya me platicó la historia. Me dice, no, es que aquí hicimos la escalera hacia abajo y pretendíamos atravesar la calle por abajo, ahora sí, en forma subterránea, pero no le dieron permiso a tu papá. Entonces, también se valoró de que, pues imagínense, una persona que va entrando por el túnel y otra que va saliendo, pues entonces ahí digo, pues ni nos vamos a enterar si son conocidos o qué sé. Entonces, mejor se optó por tapar el túnel. Y efectivamente, las personas que quisieran ver ese resto, ahora sí que es como una antigüedad, pusieron una losa. Entonces, descubriendo esa losa, se ve el primer escalón hacia abajo, pero se ve ya todo lleno de tierra. Entonces, para responder y despejar esa incógnita de que si había un túnel, pues no lo hay, pero sí hubo la intención de hacerlo y se hicieron los primeros pasos. Órale, pues una historia bastante interesante. Imagínense que hubiera concluido el túnel, porque pues déjenme platicarles para quienes no conocen, el Motel del Cielo pues está al lado del Tropidisco. Entonces imagínense un túnel que conectara la disco con el motel, ibas a ir agachadito de buenas noches y ahí te ibas a encontrar los cuates, ¿no? Unos saliendo como tú dices y otros entrando. Pues vamos a invitar a unos antropólogos para que vengan a ver estas cavernas subterráneas que todavía existen por ahí, quizás no terminadas, pero pues ahí está la leyenda, ahí está ya explicada por el licenciado en cuanto a lo que es el túnel que comunicaba a Tropidisco con el Motel El Cielo. Y bueno, el boom del sala de fiesta, de los lugares de moda en aquel tiempo, ¿cómo se llama? Switch y Nayeli era un lugar muy especial. Ahí vas cuando, así que llevabas a la novia, ¿sí? Porque como era tan chiquito, pues no podías llevar a otra persona, porque enseguida te visualizaba, mira, ya está fulano y no es su novia, no, ahí estaba la bronca, ¿no? Entonces la verdad que fueron unos proyectos bastante importantes que fueron parteaguas en lo que fue la diversión de los jóvenes en aquella época, de los que tuvimos la oportunidad de disfrutarlos. Dice Robin Gutiérrez, recuerdo también a Marcos Davis, la persona encargada de instalar la iluminación de sala de fiesta, y creo que también el audio. Gran entrevista con el licenciado René Rentería. Marcos Davis, platícanos un poquito de él. Antes que nada, un saludo a Robin Gutiérrez, lo recuerdo perfectamente. Tenía un luz y sonido, y recuerdo perfectamente que las bocinas eran marca Melhar, sí, alemanas, sí, pero potentísimas, sí. Y un sonido impecable, sí, del amigo Robin Gutiérrez, que obsesión, sí lo recuerdo, obsesión, exactamente. No se llamaba Marcos Davis, se llamaba Marcos Oliver, Marcos Oliver Mendoza. Y sí les comento que mi papá hacía las cosas profesionalmente. Quien hizo esa segunda remodelación del sala de fiesta fue un ingeniero de la Ciudad de México que se llamaba, ya falleció, ingeniero Roberto Malváez Vidal. Ah, Malváez, sí lo conocí. El ingeniero Malváez se dedicaba a eso. Él montó las discotecas Cristín de los hoteles Cristal en toda la República. Y Marcos era el segundo de a bordo del ingeniero Malváez. ¿Pero qué pasó? Que cuando Marcos vino a Minatitlán, en una de esas tardeadas, conoció a su esposa,
Charo. Y Marcos se quedó a vivir aquí a Minatitlán algunos años. Entonces esa fue la razón por la cual, aparte de la actividad que tenía con nosotros, también asesoraba a grupos de luz y sonido, y recuerdo perfectamente que a Robin también le echó una manilla por ahí para montar su equipo. Marcos todavía vive, nada más que él actualmente reside en la ciudad de Guadalajara. Ocasionalmente tengo contacto con él, ya se dedica a una actividad diferente a esto de los antros. Pero pues todos añoramos pues esas épocas, ¿no? Yo también, igual, al andar en esta onda de las discotecas, pues conocimos a, yo conocí a mi esposa, mucha gente, conocimos a nuestras parejas, sí. Una, dos o las que hayamos tenido. Es interesante la plática con el licenciado René Rentería, dice Genaro Morales, gracias por despejar la incógnita del túnel, todos teníamos la duda. Después de tantos años, hoy se sabe. Pues ahí está, pues lo que quieran ir a ver ahí en... ¿Está en Tropidisco la loseta que dices? Sí, ¿verdad? Así es. Pues el que guste, ahí está la prueba de que existió el inicio de una excavación, pero pues no salía completamente. Para la primera persona que nos mande saludos ahorita, que quiera ganarse el kit para mañana en la caminata canina, por favor... comuníquense si gustan por mensaje de WhatsApp al 922-22-827-68 para que se lleven el kit. Nadie quiere las micheladas de la Cueva del Santo. Son cuatro, son cuatro que estamos regalando. Cuatro micheladas. Mándenos saludos, retransmitan por favor. Es un programa en donde queremos que nuestros amigos conozcan un poquito de lo que es la historia de las discotecas, de los DJs, y estamos presentando a través de este programa que fundamentalmente es eso, presentar el talento de Minatitlán y sobre todo a la gente que ha aportado a nuestra ciudad cosas interesantes, como el ingeniero René Rentería en sus años mozos, que paz descanse, y hoy su hijo continúa sus pasos como empresario de otra discoteca que ahorita ya la reinauguraste, Darne, Tropidisco, si gustas platicar un poquito acerca de ese proyecto de reinauguración. Sí, no, fue una reapertura. Realmente, ustedes saben, no quiero hablar de cosas malas, pero pues en los meses anteriores la cuestión de la inseguridad estuvo difícil. Entonces, eso repercutió en la cuestión de la afluencia de nuestros clientes. Entonces pues, dijimos hacer una pausa activa y ahorita aperturamos nuevamente en esas vacaciones, pero ya la idea de nosotros es una remodelación total de Tropidisco. Hace poco estábamos platicando que la última remodelación que nosotros le hicimos a Tropidisco como tal fue en el año de 1994. Imagínense, ya son 25 años, ya es el momento de hacerle otra inversión. Que el proyecto en sí de tener una discoteca, un antro tropical, pues todavía está vigente, tan vigente que pues mucha gente también ha armado sus antros tropicales, y pues no quiero decir que sin ninguna presunción, ¿no? Pero pues Tropidisco como discoteca tropical pues fue la primera, y pues nosotros tenemos esa aspiración de que vuelva a resurgir. Así es. ¿Qué días trabajan? No, yo nada más estoy trabajando sábados. Sábados en la noche y ya. ¿Sigue el concepto únicamente tropical? Sí, concepto tropical. Bueno, esa es una cuestión importante. Es tropical, pero siempre ha habido una sed de música de otro tipo. En el caso de Tropidisco es tropical y hay un set de música disco. En el caso del Sala de Fiesta era lo inverso. Todo música disco y una fracción de música tropical, pero eso era la misma clientela lo va solicitando. Sí, claro. Incluso fíjense que siempre tanto en Sala de Fiesta como en Tropidisco se manejó el concepto de la hora romántica. Sí, claro. La hora romántica ahorita ya como que se ha dejado eso, pero pues la hora romántica era fundamental para operar el negocio, porque es el momento justo en que las parejas, pues el hombre pues tienen que decir cosas bonitas a la mujer,
y la mujer está esperando también que se las diga, ¿no? Entonces, la hora romántica, pues es un concepto que tenemos nuevamente que rescatar. Exactamente. Licenciado, pues nosotros estamos puestos para organizar una retro, ¿verdad? O ochentera o noventera, no sé. Tú dices cuándo, nos ponemos de acuerdo y llevamos a Power Play allá a Torpedisco y ponemos a los amigos que gusten participar. Ahí estaremos contigo. Es un proyecto que pues beneficia a toda la juventud, porque se divierten, tienen opciones de divertirse. Yo veo que, como tú dices, ahorita en los antros, están las mesitas, ahí están bailando, ahí al lado de la mesita, no hay para bailar. ¿Qué capacidad tiene el Tropi? Sí, es una pista de 100 metros cuadrados. A veces, en las épocas fuertes, esa pista se hacía muy pequeña, porque incluso la clientela bailaba en las mesas, porque saturaba la pista. Pero ahorita, por ejemplo, que hay clientela módica, pues se puede bailar perfectamente. Tengo ahí un grupo de salseros que son los que se explayan con sus ahora sí que movimientos en pareja, que esa pista les queda por ahí. Sí, no, pero les queda idónea para bailar. Está muy bien la pista. ¿Cuánta gente está? Tropisco tiene para 300 personas. 300 personas. Fíjense que esa es una cuestión muy importante en cuanto a tú haces un proyecto, ¿no? Por ejemplo, el caso de sala de fiesta se planeó cuando había el boom petrolero. Entonces piensas, ¿no? Pues esto da para más. Y por ejemplo, en caso de sala de fiesta, en sus épocas así difíciles, metíamos 600 personas y se veía vacía. Cuando 600 personas le ronca. Sí. Ronca llevarlas a un antro. Pero bueno, sala de fiesta es ahora sí un capítulo aparte en cuanto a cuando ya así que llegó a su fin, pues, que pudiéramos narrar, pero ya en otro programa, porque fue una situación de índole comercial, sí. Ahí pues también tuvo que ver con la cuestión de la devaluación de 1995. Tuvo que ver con eso. Esos años fueron difíciles porque era común que como empresario tuvieras créditos bancarios, que estuvieras ahora sí que pagando, volviendo a sacar dinero y así. Pero esa crisis estuvo tremenda, fue como nunca, ¿no? Obviamente, los recuerdos no gratos, pues están en la esfera de ahora sí que de un presidente que estuvo en esos años, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión muy aparte. Pues la verdad nos da gusto saber que, bueno, ya como tú dices, es una reapertura del Tropidisco y ya está funcionando. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos que nos están sintonizando: José Manuel Castillo, Marisol Mijangos, Orbelín Patraca, que nos está viendo también. Un saludo para todos ellos. Está pendiente de que se lleven el kit de la caminata canina para todos los que tengan perritos y que gusten ir mañana a la caminata canina. Tenemos el kit que contiene alimento para perro, tiene aditamentos para su perro y un boleto para una rifa que se llevará a cabo en este evento. Los invitamos para que nos sintonicen y nos hagan llegar un saludo, que diga yo amo a mi perro, para que se lo lleven. Ya tenemos ganadores de las micheladas, mi Álvaro, Jorge Sánchez y ¿cómo se llama? Carlos Sánchez, los dos. Unos niños pobrecitos que pobrecitos no han probado una cerveza en años. Quieren saber qué sabe una michelada. Bueno, mi Álvaro, ya están las dos, faltan los otros dos. Para la otra semana se quedan las otras dos micheladas para que nos digan los nombres de tres bebidas que prepara uno de los patrocinadores más importantes del programa, que es la Cueva del Santos, ahí en la colonia petrolera ahorita. Licenciado, pues la verdad, recordar todas estas cosas y saber más de lo que ha sido la historia de Sala de Fiesta y los lugares que tu padre tuvo la visión de hacer para la diversión de los jóvenes, es muy interesante.
Ahorita estamos viviendo, como tú dices, problemas a nivel nacional, ¿no? Hay cuestiones de inseguridad todavía que resolver. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud actual, en esta época tan difícil que en la que estamos atravesando, Luciano? Obviamente, lo que a mí también me enseñaron, hay que prepararse, hay que estudiar. La cuestión de la disco, del antro, pues es una cuestión de transición. No, o sea, no hay que tomarlo ahora sí que una actividad ahora sí que para toda la vida o dedicarse de lleno a esto, no. Hay que estar preparados en muchos ámbitos. En lo particular, pues yo tengo dos carreras también. Y mucha gente que ha sido DJ también se ha profesionalizado, no solamente como DJ, sino como ha estudiado otras licenciaturas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luis Guante. Luis Guante estudió su carrera ya grande, o sea, y pues es una satisfacción ver que no se quedó ahí, sino que su mundo se amplió en cuanto a los conocimientos que él tiene. Él le gustaba mucho el inglés y habla el inglés, entonces siempre hay que tratar de superarse. Obviamente, aún y cuando en este tipo de negocios, ahora sí que se expenden algún tipo de bebidas, siempre hay que ser moderados en el consumo. No, ahora sí que no hay que darle lata ni a los padres, ni a las parejas, en caso de que sean gente que ya esté casada o que esté juntada. Siempre hay que ser responsables en ese sentido. Yo, por ejemplo, soy de partidario de que en los antros haya anuncios que, así como señalan cuestiones de no fumar, también de que sean moderados en su consumo. Para efecto de que, bueno, uno se puede divertir muy bien sin tomar, la verdad. Entonces, yo en lo particular, cuando estoy con unos amigos de aquella época, ya ahorita ya no es necesario eso para divertirse. Y considero que pues también tenemos que evolucionar en ese sentido, para ser moderados con el consumo, no perdernos. Sí. Y sí, no vayan a perder lo que tanto han cuidado de por tantos años, ¿no? Por andar ahí quedándose dormidos. Licenciado, pues tienes dos carreras, ¿es licenciado e ingeniero también? Dos licenciaturas, sí, es cierto. Pregunta obligada, ¿qué deseas para México? Que resurja. Nosotros, por mi primera profesión, pues tiene que ver mucho con lo que está pasando en la sociedad mexicana. Y obviamente, pues no hay algún modelo a los que debamos seguir, sino que con la práctica diaria se van a implementar una serie de políticas públicas. Espero que todas ellas hagan surgir a México y que nos saquen de la situación como estamos. Porque realmente donde le pega la situación actual es en el bolsillo a todos. Y todos queremos pues vivir bien. Obviamente queremos también que sea un desarrollo sustentable, o sea, que la ecología, que la economía estén empalmados, que la sociedad sea amigable, pues para que todos vivamos bien. Por ahí acabo de escuchar la cuestión de la caminata con los perritos, ¿no? Pues esa es una cuestión que se debe fomentar. Los animalitos tienen que tener también un trato humano digno. Y pues porque son las más fieles amigos que uno tiene. Así es. Licenciado, pues otra pregunta obligada, ¿qué deseas para Minatitlán? Voy en ese mismo sentido. Minatitlán, yo le deseo mucha suerte a las autoridades que actualmente están. Obviamente a la sociedad, pues que sea crítica, que señale los errores, porque pues ahora nos toca ser partícipes de una sociedad que nos expresamos más. La cuestión de las redes sociales ha
evolucionado, ha marcado un antes y un después. Las libertades se ejercen prácticamente ya por esta irrupción de la tecnología, ¿verdad? Y obviamente las opiniones también tienen que ser tomadas en cuenta. Yo pienso y deseo lo mejor para Minatitlán y todos tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que dedicarnos a cuestiones que tienen que ver como lo que nos enseñaron nuestros padres, es hacer las cosas bien, ser decentes, levantarnos temprano, llevarnos bien con todos y muchas cosas más. Yo creo que eso todo el mundo lo comparte. Pues esas son las palabras y el mensaje de una persona que viene de una familia empresarial que pues ha tenido la visión en los 80s de generar centros de diversión, como en aquella época lo dije, en donde había una diversión bastante sana y que podías acudir hasta con la familia y los niños. Y pues es una visión de un empresario que pues tuvo y tiene la oportunidad de continuar aportando para las generaciones que actualmente lo pueden disfrutar. Te manda saludos Robin Gutiérrez, dice que muchas felicidades y gracias por los saludos. Dice que saludos al licenciado René y gracias por sus saludos y mucho éxito. Te desea Robin Gutiérrez. La verdad te agradecemos mucho, René. Yo creo que no será ni la primera ni la última vez que estés con nosotros. Te agradecemos que estés participando aquí en este foro en donde damos a conocer a través de nuestra plataforma lo que hay en Minatitlán. Hay mucha gente que no conoce la historia de lo que estamos proyectando. La música tiene un parteaguas en Minatitlán. Minatitlán fue puntal de la diversión a nivel regional y a nivel estatal. Yo recuerdo cuando estuvimos en Cocos Disco, había una revista que se llamaba Caminos del Aire y decía que Minatitlán, a 20 minutos de la ciudad de Coatzacoalcos, tenía el mejor ambiente de la región sur de México. Ya estamos hablando ya en parte de Chiapas, parte de Tabasco, parte de Oaxaca. Aquí era un centro de diversión bastante grande y creo que fue muy aprovechado por las juventudes en aquella época. René, pues muchas gracias por habernos acompañado. Amigos, vamos a ahorita continuar con los sets de los DJs. Lo vamos a grabar, lo vamos a tener que subir posteriormente, pero les agradecemos como siempre que nos sigan a través de lo que es Expresión Vital. Y bueno, esto es Power Play, un programa con bastante ánimo de que las generaciones conozcan y disfruten de lo que es la música y conozcan también la historia de lo que ha sido la gente que ha aportado cosas a Minatitlán, Veracruz. Y es un orgullo tener en esta ocasión al licenciado René Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Suerte para todos. Amigos, pues ya están las micheladas, falta el kit. Ahorita, si todavía en lo que cerramos la transmisión, hay alguien que mande un saludo que diga yo mamá mi perro, o simple y sencillamente que diga yo quiero el kit, así está y ya se va el kit para mañana. Muchas gracias por habernos interesado a través de Expresión Vital. Buenas noches a todos. Gracias, Urbe Flechadora, descansa y sé feliz. Muchísimas gracias a todos por su interés. ¿Te puedes poner aquí? ¿Sí? Ahí le voy a decir a Luis, ¿no? Sí, viene. ¿Sí? Se quedó por acá, trabajaba en la sala.